aquesta setmana, just en concret dia 22, se celebrava i se celebra Dia Nacional de la Fibrosi Quística, un dia per conscienciar-nos de que aquesta malaltia existeix i n'hem de saber tot els símptomes, les conseqüències que pot provocar, Raquel. Pues sí, decíamos al principio del programa que iban a estar aquí dos representantes. Está con nosotros Paz Arizti de la Fundación Respiralia, es la responsable de comunicación. Buenas tardes, Paz, de esta fundación. Y eres también mamá de un niño de 13 años que tiene fibrosis quística. Ahora presento a nuestro siguiente invitado, pero explícanos qué es fibrosis. Buenos días y gracias por habernos invitado. ¿Vale? Sí, soy, efectivamente, soy madre y a la vez como estoy bastante implicada, pues trato de ayudar en la comunicación. ¿Qué es la fibrosis quística? Pues una enfermedad genética, ¿vale? O sea que se hereda por parte de los padres y, bueno, es degenerativa y crónica, y las manifestaciones principales van siendo pulmonares y digestivas, sobre todo, aunque hay a veces otros órganos también afectados. Quiero presentar a Dani Nicolau, es un chico joven. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes? 30 ya. Tienes 30 años y tienes fibrosis quística. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida? Bueno, una vida de un chico de 30 años normal, gracias a Dios y gracias a la fundación y, bueno, a mi abuela sobre todo. Le mando un saludo desde aquí, que ella fue quien creó todo desde un principio y desde que me diagnosticaron. Es una vida, pues, más delicada de una persona normal, pero con unos cuidados, unas revisiones, unos medicamentos, aerosoles. Simplemente es cuidarte como te cuidarías tú o cualquier persona, pero con unos cuidados especiales. ¿Qué no puedes hacer, Dani? Bueno, yo puedo hacer de todo, por suerte, porque tengo la fibrosis quística a un nivel pulmonar, no me afecta a nivel digestivo, estoy muy bien, hago mucho deporte, que es uno de los pilares del cuidado de esta enfermedad, y puedo hacer de todo, por suerte, porque me han cuidado desde pequeño y la evolución de la enfermedad no ha ido a más. Qué curioso això que diu ara en Dani, perquè el tema de fer esport, no? Lo del deporte con los pulmones. El deporte en sus pulmones, i diu ell, jo faig molt de deport. I de clar, fet, era una de les creences que se tenia la fibrosi quística, sí, d'abans, que els nens no feien educació física a escola, i això ha canviat radicalment. Clar, hi havia un problema de la gent estava molt malament, no tenia els cuidados que se poden tenir ara, avançat tot molt, medicaments, tot. Les tècniques de fisioteràpia ajuden molt. Què passa? Que abans la gent estava molt malament i no podien fer esport. I clar, com que estic malament, jo no faig esport. Clar. La Fundació tenia un programa d'educació física que ha demostrat que a poc sí que pots millorar a través de l'esport, fisioteràpia i els medicaments, el teu estat, bueno, d'una manera espectacular. Clar, és un nen que no respirava bé i lo normal, la intuïció era de dir no, seu i no te cansis. I ara resulta que la capacitat pulmonar millora i l'expulsió, per exemple, de la mucosa millora gràcies a l'esport. Efectivament, jo vaig néixer amb un 65% de capacitat pulmonar. 65%. I ara estic com un 90%. És algo inèdit, no havia passat mai, i va ser fruit d'un estudi que van fer a través de la natació, probablement de quina manera podia, perquè jo he jugat a futbol tota la meva vida, ho segueix fent, per sort, i en teoria, amb l'evolució de l'edat, evoluciona la malaltia a pitjor. Jo he evolucionat a millor. És algo que és com sort. Un exemple, no? És un cas, sí, és un cas, com una esperança. Sí, és una esperança, però també és un cas particular. Hay que decir que la fibrosis quística tiene 2.000 diferents variantes. 2.000? Sí, que se conocen, ¿vale? Es un gen muy grande y tiene muchas variantes. O sea, el caso de Dani es un caso muy especial, que no es lo habitual, ¿quieres decir, Paz? Es un caso para el que estamos trabajando, ¿vale? Él tiene un par de variantes, una de ellas es dura y la otra es más leve, y la leve le compensa un poco. Es un cuadro un poco que hacia el leve. Pero si no se estuviera cuidando y haciendo ese deporte, por supuesto que estaría en el sofá y malo, ¿vale? O sea, que es importantísimo seguir con esos cuidados y esas prevenciones. Pero dentro de las categorías, efectivamente, hay algunos que a pesar de hacer mucho tratamiento, ¿vale?, estarán con mucha mayor dificultad a nivel pulmonar. ¿Vale? Daniel, ¿cuánta medicación tomas? Bueno, yo ninguna. Claro. Por eso, es que soy un caso, yo soy especial en mí mismo y ya en la enfermedad soy muy especial. Tengo la suerte de no tener que tomar medicamentos, pero porque no tengo nada digestivo, no tengo afectación digestiva.
es un caso, soy raro, un caso raro, porque normalmente afecta pulmonarmente y digestivamente, entonces digestivamente tienes que tomar medicamentos. Bueno, vamos a hablar de otro caso, nos vamos a ir hasta Ibiza, saludamos ya a Ruth Bell. Buenas tardes, Ruth. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, me encuentro Ruth, bastante bien. Tú también tienes fibrosis quística, pero es el caso opuesto al de Dani. Él pues nos está diciendo ahora que no toma ningún tipo de medicación, prácticamente no lleva tratamiento más que cuidarse y hacer deporte. ¿Cuál es tu caso, Ruth? Bueno, mi caso es como el de Dani, pero además tengo afectación pancreática y necesito bastantes medicaciones para asimilar bien los alimentos y también soy diabética por mi falta de funcionamiento del páncreas. ¿Cuántas pastillas tomas al día, Ruth? En total, con todo, unas 16 más 4 pinchazos de insulina al día. ¿Y desde hace cuánto tiempo pues es así? Pues yo estoy diagnosticada desde los 4 años y estoy en tratamiento desde los 4 años de edad. Ahora tengo 40 ya, toda la vida. Ruth, ¿tú puedes hacer tu vida normal, cotidiana? Bueno, ahora en este momento, hace unos años tuve que dejar el trabajo porque no podía trabajar y dedicarme a los cuidados que necesito. Y pues ¿Qué cuidados son esos? Explícanos en qué te afecta. ¿Te afecta a la movilidad? ¿A qué? Bueno, tengo muy reducida la capacidad pulmonar. Uh-huh. Entonces, claro, si te falta el aire, pues hay muchas actividades que tienes que hacerlas con calma. O sea, tú no eres el caso como el de Dani, que hace mucho deporte. Tú no puedes hacer deporte. Sí, deporte sí puedo. Lo que no puedo es dedicarme todo. O sea, trabajar, hacer deporte, ser ama de casa. No, tengo que elegir unas cosas u otras. ¿Y a ti, tú tienes la invalidez, Ruth? Sí, sí. A mí me tuve que dejar a los 37 años el trabajo. Y tengo la incapacidad laboral concedida, sí. ¿Y a nivel psicológico eso cómo se lleva? Porque eres todavía muy joven. ¿Cómo pasase el tiempo, los días? ¿Cómo llenas esos huecos? Bueno, ahora la verdad es que me dedico muchísimo a hacer talleres que me gusten, actividades de deporte. Me gusta muchísimo nadar y andar. Salgo bastante a nadar y andar. Lo que pasa es que, pues sí, cuando te lo dicen, pues es un golpe que dices, ostras, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Quiero decir, pero bueno, ¿tú has ido a peor, Ruth? Y adaptación, sí, pero en 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Sí, va lento, pero va es degenerativo, sí. Pasa que tienes que adaptarte a la nueva situación y tirar para adelante siempre. ¿Qué cosas hacías antes que ahora no puedes hacer y cómo las has adaptado? Por ejemplo, el trabajo, no he podido hacer nada, he tenido que dejar de trabajar y punto. Y, por ejemplo, yo me gustaba correr, ahora no puedo correr, ahora tengo que andar menos rato también. Nadar, pues nadaba muchísimo, nadaba 2.500 metros, ahora tengo que nadar 1.500 y cuando me deja el azúcar y el pulmón. Y bueno, por lo demás, lo que son amigos, familia, pues lo disfruto mucho. Y en el tema de la alimentación, porque dices que sufres del páncreas y que además eres diabética, supongo que la tendrás que controlar mucho. Sí, sí, lo que pasa es que me he acostumbrado desde pequeña y llevo una alimentación muy muy sana, muy cosas asadas, mucha verdura, mucha fruta y bueno, lo llevo bien, la verdad, esto no me afecta, no me importa tanto. Ruth, tú vives en Ibiza, el hecho de vivir en Ibiza, ¿te ha dado algún problema a la hora de poder acceder a tu tratamiento? Bueno, en este momento sí que he tenido un problema con un par de medicaciones. Yo, como antes vivía en la Comunidad Valenciana, y dada mi edad y mi degeneración, pues posiblemente en un futuro, ahora de momento no, pero puedo necesitar un trasplante bipulmonar, pues me tendría que ir a Valencia. Entonces, hay un par de medicaciones que en Baleares, de momento, no las he conseguido. No se han conseguido. Hay diferencias entre comunidades y medicaciones. Y esto sí que hay que pedir que, por favor, cambie. Que se dé a todos por igual. Paz,
¿Están contabilizados? ¿Cuántas personas hay en Baleares afectados de fibrosis quística? De los que nosotros tengamos constancia en la asociación y en la Fundación Respiralia, hay 58 que los contabilizábamos hace poquito, ¿vale? Pero sabemos que hay una veintena, por lo menos, unos 20, 25, que se nos están escapando sin diagnóstico, que son aquellos que no han nacido antes del 2001, porque a partir del 2000 se hace la prueba del talón y ya los se encarrila bien, ya se desde el nacimiento o al mes del nacer ya se les diagnostica con fibrosis quística y se encarrilan bien en una pauta de tratamiento. Gracias a las fundaciones, o sea, que esta prueba se sigue desvaleando. Sí, sí, eso son cosas que se han ido consiguiendo a través de las fundaciones, de las asociaciones. Y hay nacidos anteriormente que pueden estar vagando por los hospitales, eso es. Sin saber que tienen fibrosis quística y es para eso que es muy importante hacer difusión. Sí que es cierto que hace poquito se diagnosticó a un adulto, que por esterilidad. Los varones en un 99% son estériles, porque entre las glándulas que se estropean no solo están las pulmonares y las digestivas, sino que están también las salivares y las reproductivas. Y entonces tienen esos conductos de las glándulas reproductoras, los hombres las tienen estropeadas y suelen ser estériles en, ya te digo, en un 99% de los casos. Y entonces, pues, el típico hombre que le están vigilando, que no tiene familia, descendencia, y ¡uy! La última prueba sí que se les hace es, vamos a ver si... Normalmente, estos individuos que son diagnosticados por esterilidad tan tarde en su vida, tienen unas de las variantes leves. No han sufrido casi pulmonarmente ni digestivamente, entonces están haciendo prácticamente una vida muy, muy normal. Sí que es cierto que si tiran de la cuerda, dicen, jo, hemos tenido más bronquitis que un niño normal, o un par de neumonías más, y vemos que igual nos cansamos más haciendo un partido de fútbol o haciendo un algo. Pero normalmente el resto de su salud es normal. Se celebra el Dia Nacional de la Fibrosi Quística per fer consciència, m'imagino, la gent. Trobeu que la gent encara desconeix el que és aquesta malaltia? Per exemple, que no se contagia, que és algo genètic i que han de ser portadors els dos pares? Hombre, obviamente no toda la gente conoce de la enfermedad. Yo hasta que no me diagnosticaron a mi hijo no había oído hablar de ella, más que ¿Y bueno. ¿Y tú, Dani, cuando xerres y dius tengo fibrosi quística, ¿sabes cómo asusten? No, la veritat que des de petit, que la meva gran Teresa sempre va venir a l'escola a explicar que, ja t'he dit, als anys 90 era algo desconegut totalment, no com ara, es veu molta gent que ja ho comença a conèixer amb tot el que fa la fundació. Amb algú ho han sentit, gràcies a vosaltres, sí. Han sentit xerrada. De fet, s'ha de fer la revisió de la feina i l'infermera, hi ha molta gent de sanitat que ni ho coneixia, i li vaig dir, sí, té fibres aquí, sí, i em diu, sí, sí, però estàs ho cuidant molt, o sigui que ja comença. Sí, li vaig agrair perquè dic, ja, sí. Fa un quant d'anys que ja, 26, que ja estic que cuidant-me, no? Però sí, la veritat que hi ha molta gent que a lo millor no sap què, no sap de què va, però sí que ja ha sentit i coneix sobretot la fundació. I tant de més que feim, molt bon tant, que és l'important, moure-se, que te coneguin i per sort, pues, però és que això comença, el boca a boca és el que fa que les malalties se coneguin i que se trobi una solució. Que deixi de ser un tabú, no?, de parlar de la malaltia i que... Que se tiren davant. Sí, bueno, sí, tabú no sé si diria yo, pero bueno, eso ya depende de cada familia, los que no lo quieren decir y los que estamos más abiertos al revés, a compartir ya. Hay muchos casos de familias que no se atreven a dar ese paso, ¿no? Quizás por desconocimiento de la sociedad, lo que preguntaba antes, bueno, María José, de lo que significa la fibrosis quística. De los 58 que tenemos localizados, no todos están vinculados directamente a la asociación, prefieren estar más a la sombra. Y hay otros, me supongo, que no querrán ni acercarse. Pero bueno, son los menos, no importa. Cada uno lleva su duelo, es libre de llevarlo como pueda. Nosotros entendemos que acercarse a la asociación es bueno, porque sobre todo nuestra asociación, nuestra Fundación Respiralia, es optimista y ve la esperanza y tiene claros ejemplos en los cuales vemos que, incluso en el caso de Ruth, que vemos que está más floja o que va la enfermedad degenerando más como en teoría la mayoría lo viven, pues el mantenerse ahí en el deporte, el seguir haciendo fisioterapia, el seguirse cuidando, pues son los mensajes que tenemos que seguir dando. No bajar la guardia nunca, ¿no, Ruth? Sí, no,
Bueno, la fisio es importantísima, fisio diaria, y gracias a la asociación Respiralia, a la fundación, pues la verdad es que se está haciendo mucho bien. Ros, te sentim molt fluixa, molt fluixa, molt fluixa. ¿Te pots trucar més? No, no. Hola? Te sentim de molt en fora. Hola? Ara millor? Te sentim molt en fora, però bé. Ara. Hola. Vale. ¿Con qué estabas tapando el móvil? Algo hacía. Pues bueno, que gracias a la Fundación Respiralia, así que la fisioterapia, tenemos en todas las islas hay fisio y muy contentos con ello porque nos ayudan muchísimo, la verdad. Bueno, ¿qué actos tenéis preparados para este fin de semana? Paz, Dani, que hemos oído que hay cortes de pelo a 5 euros. Sí, sí, sí. En la feria que va a haber ahora de belleza, en el Paseo sí. Marítimo, el 25 y 26, desde las 11 de la mañana. O sea, sábado y domingo. Sábado y domingo, sí. Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, hay un stand de peluqueros que se llama Posat Guapa. Que ¿solo es para mujeres? No, no, Posat Guapo. Es que es el asterisco. Sí, lo de arroba. La arroba, perdón. Sí, la arroba, dejarlo claro. Guapa. Sí, no, para todos, para todos. En la cual chicos, chicas, iré. Niños, mayores, pequeños, pueden ir, eso es, a hacerse un servicio de peluquería, ya sea corte, peinado, una manicura, un maquillaje, por 5 euros. Raquel, ya vos ibais hecho, ya vos ibais exprimir. O sea que ya no tenemos excusa todos para ponernos más guapos. Bueno, y luego, ¿qué más cosas hay? A ver. Mira, hay también, ya hemos hecho algunos eventos relacionados con las pompas por la fibrosis quística para reivindicar un poco que el futuro ya está llegando y que hay una esperanza y que empiezan a haber unos tratamientos específicos de variantes o de estas mutaciones que os decimos que frenan la evolución de la enfermedad. Lo que pasa es que son muy caros y estamos peleando para que se den y se están estudiando otros nuevos y entonces pues se ha hecho toda una campaña de esos de pompas por la fibrosis quística y mi futuro ya es posible, ¿no? Y en torno a esto pues eso, continuamos con actividades. En concreto, el sábado siguiente, 2 de mayo, tenemos una actividad a la que animamos a todo el mundo que se venga, que es Zumba, porque siempre nos gusta asociarnos sobre todo al deporte o al ejercicio físico, y bueno, ahí están colaborando todos los grandes gimnasios de Mallorca, todos los IES Centros, los Profitness, Mega Sport Center, el Club de Santa Ponsa también, y bueno, incluso SSG Ambulancias y los IMES. O sea que, y se hace de 11 a 13 de la mañana, en el Polideportivo Germans Escalas. El Día de la Madre, el día 2 de mayo. Día 2 de mayo. Y el día antes. ¿No? El sábado, día 2. Invitamos a todos a que vengáis. Mejor si os inscribís vía online, que os saldrá un poquito más barato. Son 8 euros de donativo y 10 en puerta. Pues, ¿eh? O sea, pues que online, tratar de ayudarnos. Pues online todo el mundo, a la Zumba. Claro. No, ya estamos apuntados, no sé por cómo miras. Online, te miro online, porque aquí hay fiebre web, ¿no? Por la Zumba. Aquí hay fiebre por la Zumba. Deis online, pero a mí me imagino que online tenéis página web. Sí, perdón, sí. Sí, que es www.respiralia.org. Perfecto. www.respiralia.org. Ruth Bell, afectada de fibrosis quística desde Ibiza. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias por dejarnos participar. Gracias. Daniel, Nicolau, Paz, Aristi, ¿tenéis algo más que decir? ¿Queréis decir alguna cosa? Me que recorda... tothom vagi Zumba, no, i que tothom estigui com sí, veis. Recordar lo d'estai de cowboy, de pintar sus ungudes, que això ja m'ha fascinat. Animar a todos a que participen en nuestros eventos, que nos busquen en Facebook como Respiralia, ¿vale? Y en esta página web www.respiralia.org, que miren los eventos que estamos haciendo. Y luego dar las gracias a IB3 por la difusión también. También hay información de su fundación, sí. De Respiralia, sí, de centro. Sí, de las actividades que hacemos. De para a dónde, que no turao, es que no turao. A dónde va este dinero que va consiguiendo, que sobre todo va a la fisioterapia respiratoria, que se dan prácticamente 2.000 sesiones al año. Madre mía, Dani, Nicolau, gracias por haber venido y habernos contado tu testimonio. Paz Aristi, de Respiralia. Nos gusta la gente solidaria como tú, que voluntariamente... Bueno. Colabora, echa una mano y está encima de estas cosas sin cobrar un duro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.